Estamos en Valladolid, en la provincia de Yucatán, México. Y hoy vamos a traer un vídeo un poquito diferente, que Miquel hace tiempo que tenía ganas de hacer. Yes. Y Carlos, que está detrás de las cámaras también. Y hoy vamos a probar comida típica de aquí. Nos vamos a enchilar y estamos como unos 35 grados, así que el picante va a sentar súper bien. Esperemos que esos taquitos no estén muy picosos, hermano. Tantito nos enchilamos, hermano. Vamos a probar comida callejera. Hay un montón de puestos. Los tacos, ya sabéis que es comida típica, pero hay un montón más de cosas. Vamos a probar diferentes comidas y a ver qué tal está todo. Carlos, seguime, seguime, familia. Tenemos ahí los primeros puestos. Buenas tardes. ¿Qué tienen? Tortas, tacos y volcanes. Este es un volcán. A ver cómo es un volcán. Sí, relleno de lomitos o cochinita. Este es un taco relleno de cochinita o lomitos. Se viene. Y esta es una torta relleno de cochinita o lomitos. Yo quiero probar el volcán, ¿eh? El volcán no lo hemos probado. ¿Tenéis alguno vegetariano? Tiene frijol adentro. Qué bueno. ¿Es de frijol? Sí. Oh, perfecto, me encanta. ¿Quieres que le ponga solo cebolla? Sí. Primera comida de hoy, vamos a probar el volcán, que hasta ahora en Tulum no lo hemos probado. Tengo muchas ganas. Se parecen mucho los tres. Sí, parecemos hermanos, ¿verdad? Se parecen hermanos. Solo él es mi hermano, él aún no. Ok, dos veganos. Aquí tenemos la primera comida. Tenemos aquí los volcanes. Estos tres volcanes nos han costado 30 pesos, un poquito más de un euro. Coge el tuyo. Vamos a probarlo. Yo es que quiero ser fiel a lo que se come aquí, entonces tengo que probarlo con carnecita, ¿no? Tantito con carne. ¡Buah! Salvaje. ¡Buah! Viene cargadísimo esto, ¿eh? Está espectacular, ¿eh? El de frijoles también. Está sabroso. A ver, ¿puedo probarlo? Pruébalo, pruébalo. Muy bueno, tío. Pruébalo, pruébalo. ¿Quién es el cocinero? Martín, para servirte. Martín. Me gustó. Muy rico, ¿eh? Yo que veo vlogs, tío, nunca había visto los volcanes, ¿eh? Es la primera vez que los veo. Son típicos de aquí, de Valladolid. Típico de Yucatán. Muy, muy buenos, ¿eh? Ahora mismo me da pena estar haciendo el vídeo. Están tan buenos que me quedaría comiendo solo esto. Pero vamos a por el siguiente. Hemos llegado a la plaza del centro de Valladolid y nos han dicho que por aquí hay un mercado de comidas, así que vamos a intentar encontrarlo. Creemos que está del otro lado de la plaza. Un edificio de color rojo, nos han dicho. Se supone que está lleno de puestos y vamos a poder probar un montón de comida ahí. Ricos. Mira, mira, tiene de todo. Aquí estamos en el bazar municipal y vamos a probar comida. ¿Qué nos recomiendas? Queremos probar cosas. Yo soy vegano, él es vegano y él come de todo. Tenemos la cochinita, los lomitos, el pozole, el con puerco, amigo. ¿Pozole qué es? Pozole, amigo, es carne de puerco. Es carne de puerco. Ajá. Este lleva maíz, lleva totopo, rábano, su cebolla, amigo. Es caldo, amigo. Oh, ¿te pido una de esas para probarlo o qué? ¿Entrado un guacamole, Miguel? ¿Te parece bien? Yo quiero probar el pozole, sí. ¿Qué nos podemos pedir nosotros, vegano? Viene siendo las fajitas vegetarianas, amigo. Lleva brócoli, lleva zanahoria. Brócoli, qué bueno. Para tomar, ¿qué le servimos, amigos? Mire, tengo la tradicional, es la chaya. No sé si gustan conocerla. Esta es la chaya. Este la se chaya. Combina con piña y con limón, amigo. Se puede estar buena. ¿Qué sabe la chaya? Como la sábila, pero eso lo combinamos con piña y con limón, amigo. Y le da un color verde, amigo. La hoja probamos eso, ¿no? ¿Qué? Probamos eso, ¿no? Vamos ahí. Vamos a probar la chaya. Una chaya. Perfecto. Perfecto. Siento, amigos, en un momento vale. Sale. Muchas gracias. Cocina económica, Gaelito. Nos ha explicado que por las normas del bazar de la plaza nos tenemos que sentar y es autoservicio, es decir, cuando la comida está lista, nos levantamos, la cogemos, nos sentamos y comemos. Ya hemos pedido en este puesto, vamos al siguiente a pedir algo diferente. ¿Qué guay? ¿Dónde pueden encontrarlo la gente? ¿Qué platos vegetarianos tenéis? Nosotros dos somos veganos. Ajá. Y él come de todo. Yo como de todo. ¿Quieres? Mira, tengo ensaladas, ¿sí? Tengo sándwiches y tengo panuchos. Los panuchos son típicos de la región, te los okay. Puedo hacer vegetariano. Brutal. El panucho es una tortilla frita con aceite vegetal. Ok. Lleva frijoles, lleva lechuga, tomate, aguacate, betabel, zanahoria, chícharo, rábano, guacamole y queso gratinado. ¿Te lo podemos pedir sin queso? Claro. ¿Qué platillo tenéis por aquí así típico que pueda probar? Pues tengo variedad, es solo para ti, ¿verdad? ¿Y este qué es? Es relleno negro. ¿Por qué es negro este? Es una mezcla de condimentos, lo negro es orégano. Orégano, chiles pimientos, chiles secos, se hace con tres carnes, pollo, porco y pavo. ¿Pica? Un tantito nada más. ¿Podría probarlo en un platito, así una ración pequeña? Déjalo, perdón, es media orden, dame media orden de relleno negro. ¿Sí? ¿Pueden tomar asiento? Sí. Dale. Chicos,
el guacamole, fajitas vegetarianas. Se nos ha ido un poquito la mano al pedir. Tenemos guacamole, dos fajitas vegetarianas por aquí, relleno negro. El negro nos ha explicado que se lo da el orégano y chiles asados, panuchos vegetarianos sin queso gratinado y pozole con su acompañamiento y el jugo de chaya. ¿Te imaginas? ¿Cómo está? Bastante bueno. Ah, no tiene mucho sabor, pero está todo fresquito, todo súper bueno. Está muy fresco, ¿no? Fresquito y bueno, ¿eh? Sabor de la lima y la piña. Pero también se nota la hierba, ¿no? Sí, es como que la endulza, ¿no? La hierba esa puede ser que sea como la stevia, algo así parece, ¿no? Está bueno, lo que tú decías, no tiene mucho sabor. A mí me encanta. No tiene mucho sabor, pero está bueno, no quiere decir que esté malo. Vamos a empezar con el guacamole. Natural 100%, ¿eh? Estos no son nachos, aquí lo llaman topos, es muy parecido. Totopos. Con su guacamole, totopos, y vamos a probarlo. Pinta delicioso. Se queda muy bueno, ¿eh? Está bueno, de verdad. Nada que ver con el guacamole del Mercadona. Yo no quería reaccionar a esto, pero lo voy a probar. Porque si tú dices que está bueno de verdad. Bueno. Hostia. Con todo el 1 al 10 este guacamole. Te diría que es mejor que he probado, ¿eh? Los topos están espectaculares, te lo digo, súper crujientes, ¿eh? Muy, muy buenos. Seguimos con las fajitas. Tenemos aguacate, tenemos tomate, lechuga, arroz, lima, verduritas, un poquito de aguacate, un poquito de arroz y unas verduras. Está todo muy bueno, ¿eh? Las verduras especialmente. Tienen de locos aquí, ¿eh? Está muy bueno, tío. Es verdad, tendremos que comer algún taco, ¿no? Sí, porque para acabar. La verdad es que sería una puta irse de México y no probar tacos, ¿eh? Para acabar, tenemos que probar tacos enchilados. De hecho, vamos a hacer un reto. Vamos a hacer un reto que se viene ahorita, verano. Sí. Se viene buen reto. Ahorita nos vamos a enchilar de picante, güey. Esto es típico, ¿eh? Yo lo había visto. El pozole, que esto lleva. Lleva totopos, creo, maíz. Y muchos tipos de carne. Me gusta el condimento, mira. O sea, te comes un plato de estos y no comes el resto del día, ¿eh? Prueba. Se viene. Loco, no pica nada. ¿Sabe? Igualito en España habéis probado la olla y eso. Igual que el cocido con caldo. Está espectacular esto, ¿eh? Llevamos muchos días comiendo picante. Por eso Carlos se alegra tanto cuando prueba una comida y no le sabe mega picante. Me toca a mí probar. Tenemos por aquí los panuchos vegetarianos. En este panucho hay muchos ingredientes. Veo guacamole, lechuga, pepino, rábano, zanahoria, cebolla encurtida y la tortilla frita en aceite vegetal. No sé si este trozón tan gordo me entrará a la boca. Y el guacamole le da el sabor este que necesitas en tu vida. Cremosito. Eso. Cremosura. Le da la cremosidad. Te necesito para que acabes mis frases, Carlos, tío. Muy bueno. Recomendable los panuchos vegetarianos. ¿Tú lo quieres probar? Es que yo estoy tan contento con mi plato que estoy aquí comiendo. Hombre, querido público, me pilláis aquí comiendo sin decir nada. Esto es una delicia. Estoy aquí mezclando un poquito de todo, aquí echando. De aquí salimos rodando. Te falta por probar el relleno negro, ¿era? Sí, ¿no? Probamos la versión tradicional primero. Esa cuchara, me la he inventado yo. Vamos a ver, hostia, está muy denso, ¿eh? Míralo, Miquel. A ver qué densidad tiene. Mira, si parece gelatina. Hostia, pica. Valoración, pica. Voy a probar, o sea, me sorprende porque tiene como mucho color así negro y algo como que no conocemos, pero luego el sabor, no sé, tampoco. O sea, me ha gustado mil veces más este, ¿eh? Mil veces más. Igual que se tiene que probar con taquito. Pruébalo con taquito. Yo creo que esto no se come así el taquito, yo creo que se moja, ¿eh? Estamos haciendo el ridículo, hermano. Yo creo que lo de este se pone como así, ¿no? Y tú vas comiendo de aquí. A ver, vamos a hacer el mix. Bocadito de aquí, bocadito de aquí. Vamos a hacer el mix. Marca toda la diferencia. Mejora mucho más. Consistencia, sabroso. En el baremo de 1 a 5 taquitos, le daría un 3,5. 3,5 de taquito. Aquí los restaurantes, en vez de tener estrellas Michelin, tienen taquitos Fortea. Hasta 5 taquitos puede tener un restaurante. Vale, pues tenemos mucha comida por aquí. Vamos a acabar, vamos a darle. Vamos a darle caña, que aún hay que ir al reto de los chiles picosos. ¿Para qué tenemos por aquí? Presenta. ¡Empezamos! Tenemos a toda la plaza, a todo el bazar mirándonos, porque saben que empieza el reto de chile picante. Nos han preparado un chile. Abajo se ve. Es verde, yo creo que es a base de aguacate. Este es el más suave. No. Este es el chile mediano normalmente. Y para acabar, tenemos los habaneros, que este es el chile más picante que tienen aquí. Esto es lo que querían que probáramos. Nos los han preparado especiales para nosotros. Dicen que así, tostados, pican más. Prepárense para ver a unos españoletes enchilarse. Españolitos. Un mordisco cada uno. ¡Oh! ¡Órale! El vídeo. Wow, tampoco he hecho tanto. Bueno. Este es el menos picoso, hermano. Se ve bien la salsita, ¿no? Sí, sin miedo al éxito, papá. Está bien, cabrón. Hostia, la buen bocado, me encanta. Miquel, muy bien, me has dejado poco. Pues sí pica. ¿Pero se aguanta? Pues tampoco tanto. Sí pica bien. Yo te grabo por aquí la panorámica. Soportable. Soportable, ¿no?
Ya, mi hermano. Estos mexicanos van de que sus chiles son bien picosos, pero vieras que no son tan picosos, hermano. Pica la lengua. Vamos a puntuar cuán picosa nos ha parecido esta salsa. De 1 a 5 chiles, ¿no? Va, de 1 a 5 chiles. De 1 a 5 chiles. Un chile y medio. Yo de hecho le iba a dar un chile y medio también. Pues yo le iba a dar 2. Vale, está bien, está bien. 2 chiles. Le gustan los números enteros. Sí. Salsa número 1, superada. Vamos a por la salsa número 2. Oye, wow, oye, oye, pero si eso va a desbordar. Frena. Va a desbordar. Frena, travieso. Hermano. ¿Qué pasó? ¿No eras tú que decía que la primera salsa no era bien picosa? Ya, estoy nervioso. Estoy nervioso. Va, voy. Estoy nervioso de verdad, ¿eh? A ver. Sí pica, pero yo se lo sigo soportando, ¿eh? Cuanto más tiempo pasa, tantito me lo acabo. Vas a notarlo, ahora parece que aguantas, pero cuanto más tiempo pasa, empieza a fundirse por detrás de la lengua. Ojo, Ojo, y cuando va pasando tiempo, ojo que se viene, ¿eh? Cuanto más tiempo pasa, más rica, ¿eh? Todos callados. Todos callados y sudando aquí. Para mi gusto no llega a 2.5. No, para mi gusto tampoco llega a 2.5. No. Es verdad, ¿eh? Aún no está al punto de decir... Un 2. Esto me lo comería por gusto. Aunque también te digo, ha sido un mordisco solo. Vale, rondita de agua, ¿no? Sí, rondita de agua. Vale. Graba, hermano. Vale. Hostia, va cargado de semilla este. Hermano. Ah. Tú sí pica, que flipas, tío. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ahora le tocaría a ti, ¿no? Empezar. Aunque yo antes le he metido caña, ¿eh? Yo antes me le he metido casi hasta medio. Sin miedo al éxito, carnal. Dale, va. A mí lo que me da miedo es que si le pica mucho a él, nos vamos a morir los demás. Dale. Espérate. Espérate. Le está saliendo sudor por aquí poco a poco. Hostia, mira cómo se le cae el poquillo y todo, ¿eh? Hostia. Me estás diciendo que después de que comerse uno de estos entero. ¡Un 1! Hostia. Que 1 a 5 chiles, 2 a 1. Deja que le dé, hermano. ¡No! Hostia. Dale. Hostia, se viene. Sí. Bueno. ¡Boh! Y aún me río, espérate. Tú, esto es casi mitad taco. Dale. Hasta el fondo. Bueno, lo que se ha comido al final, no sabe lo que se ha comido al final. Esto no pica. O al final, chaval, espérate. Espérate al final, chaval. Cuando lo tragues todo vas a flipar. No, creo que nunca había probado tanto picante. ¿Otra botella? Creo que nunca había probado tanto picante, tío. Al parecer, el que menos resiste al picante es el que más... Está aguantando. ¡Contra Olimpo! Espérate ahora que viene. No, yo ese no lo quiero probar, Pica mucho. Lo estamos pasando mal. Se está riendo detrás nuestra. No puedo. No puedo más. No puedo con el siguiente. Guau, wow, yo tengo mucho calor, en la cabeza. Hermano, no puedo vomitar de esto. Es que soplo y me sale el chile del estómago y me pica más. Escúchame, el agua. No, ahora mismo no me pica la lengua, es como que tengo un calor en la cabeza, loco. Es que yo creo que eso no lo vamos a poder probar, ¿eh? ¿Quién va a ser el valiente que pruebe el último? No. Yo me rindo. Escúchame. ¿Por dónde te toca a ti? Escúchame. Vamos a hacer una cosa que hacen los demás youtubers y nosotros nunca hemos hecho. 5.000 likes y nos comemos 5, un habanero. Yo pienso mucho, 5.000 likes y cada uno de nosotros. No, yo no me lo como. Sí. O lo intentamos, por lo menos. ¿Qué puntuación le damos a este? A ver. 3.75, si se pudiera. Yo un 4 ya, Yo le pongo un 4.5, casi muero. Yo le doy 3.75, creo. Vale, yo 3.75 también. Después de estos chiles picosos... Me pica tanto la lengua que no puedes ni hablar, ¿eh? Tenemos que ir a por un heladito y unos smoothies y acabamos con esto el vídeo. Y ahora, disfrutando de este raspado de mango y de este raspado de coco y mango, nos despedimos del vídeo. ¿Qué os ha parecido la comida mexicana, chicos? O sea, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y muy buena. Guau, pero reto picante, tío. Me pica una hasta la nariz. Estaba todo el bazar, toda la plaza riéndose de nosotros mientras comíamos chile. El viaje en México está siendo brutal. La comida espectacular. Por eso hemos hecho un vídeo de comida, porque nos está gustando muchísimo. Y vamos a seguir con el viaje.
Estamos en Valladolid ahora, en Yucatán. Vamos a visitar Mérida y después nos vamos para Puerto Escondido. Un poquito de surfing y aventura. Todo el mundo muy atento. Adiós. Adiós, familia. Adiós. Venga, una transición de mano. Nos vemos el domingo que viene después de esta transición de mano. ¿Ha funcionado? Cierra mejor, espera. ¿Pruebo con, ¿Pruebo con el licuado mejor? Estoy haciendo que no funcione y te estamos dejando como un tonto, Carlos. Vuelve a probar. Voy a seguir con mi licuado. ¡Ah, que era una broma! ¡Chao! ¡Chao! A mí tampoco me ha funcionado. No, que se hace así. Hazlo tú, Miquel. Los tres juntos, va, los tres juntos. ¡Una, dos y tres! ¡Uno, México! Como retrasados y todo el mundo mirándonos, ¿eh? ¡México! Que no funciona, chicos. Ya basta, tío. Mierda, lo hemos hecho fatal. Viene la policía. Chao.